Le hemos denominado mitos y verdades de la vacuna contra el COVID-19. Saludamos especialmente a las personas de Codelco, trabajadores y trabajadoras, la supervisión, los y las profesionales, ejecutivos y colaboradores. Mi nombre es Claudia Granada, soy periodista de la Gerencia de Comunicaciones y en esta ocasión hemos invitado al doctor Jaime Labarca, él es jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y también hemos invitado a Camila Carvajal, ella es enfermera académica del mismo departamento que lidera el doctor Labarca. Bienvenidos, Jaime, Camila, ¿cómo están? Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, ojalá tengamos una entretenida reunión y conversación. Bueno, Camila, ahí está Camila también. Sí, buenos días, muy contenta por la invitación, muchas gracias. Estamos para contestar todas sus dudas sobre los mitos de las vacunas.
Súper. Bueno, no habíamos anunciado antes a Camila en la invitación porque no teníamos la certeza de que iba a poder acompañarnos, pero ella es parte del equipo que conforma el doctor Labarca en esta cruzada para informar sobre la vacuna. Bueno, doctor, le cuento antes de empezar un poquito a hacer una introducción. Usted como asesor en la estrategia preventiva de COVID-19 sabe que desde el comienzo de la pandemia se han implementado una serie de medidas para prevenir el contagio en las divisiones. Trabajo liderado por la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional. Pero no debemos bajar los brazos, no debemos bajar la guardia, debemos reforzar las medidas. Es por eso que cobra vital importancia que hoy en día la gente acuda a vacunarse. Justamente los hemos invitado a ustedes para que nos ayuden en esa misión. Nosotros desde Comunicaciones también hemos compartido videos que hemos trabajado con ustedes en esa línea. Y bueno, ahora lo que queremos es justamente profundizar en esas materias. Antes de comenzar, de todas maneras, la entrevista, quiero comentarles a la gente que nos está viendo que pueden hacer sus consultas en el chat. Las seleccionaremos, vamos viendo cuáles alcanza a contestar el doctor. Y si no es así, vamos a gestionarlas por la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional y luego se las compartiremos por mail. Bueno, y para comenzar, Camila, Jaime, cuéntenme, doctor, ahí vamos viendo quién me va respondiendo. ¿Por qué es necesario vacunarse? Bueno, como decías, Claudia, hemos trabajado desde marzo. En marzo ya nos contactó a nosotros la gerencia y la presidencia para que pudiéramos apoyarlo en una materia tan médica como es y tan específica como es una infección por un virus que es particularmente contagioso y grave. Ellos se dieron cuenta rápidamente de que esto iba a ser un tema muy relevante durante el año, así que hemos trabajado mucho en prevención y sabemos que es muy difícil prevenir los casos. Imagina, Claudia, que hemos hecho protocolos, medidas de seguridad, medidas de prevención, los testeos, ¿no es cierto?, previo a la faena. Y a pesar de todo eso, ahora. Claro, y a pesar y todo eso se ha hecho en forma muy intensa para prevenir y por la seguridad de los trabajadores. Pero resulta que igualmente en las comunidades, en las casas, o igualmente se pueden contagiar. ¿Te fijas? Entonces es un virus muy contagioso. Entonces, este es un tema que incluso al día de hoy tenemos más o menos en Chile, por lo que se sabe de cifras extranjeras, después de estas grandes pandemias que han pasado por las ciudades, solo queda con defensa un 10% de la población. Por lo tanto, si quisiéramos salirnos del coronavirus, sacarnos el coronavirus encima como sociedad, tendríamos que estar unos 3 o 4 años más sufriendo todo lo que ya sufrimos el 2020. Sería una prolongación. Entonces, la única manera de cortarlo en un corto plazo es a través de la vacuna. Esa es un bien común de todos para salir del modo coronavirus. Pero también a nivel de las personas, Claudia, está el tema de la protección personal. Entonces, la protección personal, si yo me vacuno, voy a reducir las chances de, primero de contagiarme con coronavirus. Pero lo más importante es que todas las vacunas van a prevenir enfermedad grave y mortalidad. Y por eso es que se ha comenzado a vacunar desde los que son más susceptibles de tener enfermedad grave y mortalidad, que son la gente más mayor, ¿no es cierto? Y por eso se comenzó desde los 90 años a bajar, ¿no es cierto? Y se considera que los 60 para arriba ya es un grupo que está, cualquiera que se contagie sobre 60 años puede tener enfermedad grave, pero los jóvenes no están exentos, vemos siempre gente de 30, 40 años hospitalizada también. Entonces está la protección personal. Entonces es muy importante protegernos para no contagiarnos, pero particularmente para no tener esta enfermedad grave o la muerte. Al día de hoy, Claudia, ya hay casi 1 millón de gente contagiada en Chile, y 20.000 personas ya han fallecido. La segunda causa de muerte por una sola enfermedad. Entonces, ¿cómo no vacunarse con una enfermedad tan grave para las personas y tan grave para la sociedad? Y que si no nos vacunamos vamos a tener que estar viviendo muchos años más con este tema. Claro, y ahí en esa necesidad de vacunarse por resguardar la salud propia, también está resguardar la salud del entorno familiar, de quienes conviven con uno diariamente, ¿no es cierto? Claro, cuando la gente dice
yo no me vacuno, yo considero que hay una suerte de casi de falta de solidaridad con los demás. No quiero usar la palabra egoísmo, pero de falta de solidaridad. Porque dice, entonces tú le dices, pero te puedes enfermar grave. Me da lo mismo, me enfermo grave y me muero. Me da lo mismo. Esa es una respuesta que no es tan rara de escuchar. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Primero, va a hacer sufrir a toda su familia. Va a haber un duelo. Si está grave o se enferma con secuelas, van a quedar mucha gente pendiente de atender para el futuro a esa persona, y para qué decir si se muere, cómo va a quedar una pérdida que es muy lamentable. Lo segundo, si esa persona no se vacuna, entonces no solo tiene que pensar en él, sino tiene que pensar en el daño que le va a causar a toda su familia. Va a ocupar recursos de salud, va a estar hospitalizado meses, porque muchos pacientes con coronavirus se quedan meses en la UCI. Mira el contraste de esa postura con la postura de adultos mayores que en la época, cuando estábamos en la crisis, decían, yo voy a ceder mi respirador a alguien más joven, si tengo la oportunidad, o decir, no me conecten para que se conecte, si no hay respiradores, ¿te acuerdas? Cuando decíamos, no van a haber respiradores para todos. No van a haber, sí. Y lo cedían por generosidad a los demás, Claudia. Y resulta que ahora decimos, no, yo me voy a enfermar y ocupo el respirador, te fijas. Entonces, tratando de no evitar esa situación. Y por último, es la tarea de todos si nos queremos zafar del virus, pero si una persona dice yo no me vacuno, no está colaborando en salir del virus. Entonces, ¿quiénes están haciendo la pega? El resto, no la propia persona. Entonces, al final del día, yo he llegado de tanto comentar este tema, que es un acto de generosidad. Claro, claro que sí. Un acto de generosidad. Claro que sí, pero también ahí, bueno, se han levantado muchos mitos en torno al proceso de la elaboración de esta vacuna, justamente por eso. Y antes de partir con las preguntas que ya nos están llegando del público que nos está viendo, quisiera preguntarte, ¿qué le podemos decir a la gente que piensa que la vacuna se desarrolló en muy poco tiempo y por lo mismo no es segura? Lo que podría decir es que el proceso de vacuna es muy largo, porque se parte del comienzo de que se descubre la vacuna y luego se prueba en ensayos clínicos y finalmente se aprueba. Pero lo que pasó aquí es que hubo una epidemia de SARS, de un virus muy parecido al actual, y quedó toda la plataforma hecha para vacuna antes del 2010. Finalmente no se perseveró en llegar a los estudios clínicos porque ya no había vuelto a ocurrir, y pensaron que ya no iba a ocurrir. Entonces quedó como todo hecho, listo para empezar a probarlo, pero como nunca más pasó, nunca más se probó en clínica. Y para probarlo es necesario que exista la infección, porque si no, tú no puedes demostrar que la previene, ¿me entiendes? Ese es un hecho que quita al tiro 5 años de investigación al lado. Y luego pasó que las fases, por la emergencia mundial, las fases se acortaron, pero se hicieron de manera intensa. La fase 1 con la fase 2 se fundieron y se sacaron todos los datos preclínicos o todos los datos clínicos iniciales para poder diseñar la fase 3, que es la importante. Y la fase 3 se logró hacer en tiempo récord por dos motivos. Uno, porque como estamos en pandemia, hay muchos casos. Entonces tú vacunas 40.000 personas, 50.000 personas, 25 con vacuna, 25.000 con vacuna, 25.000 sin vacuna, y después tú ves quiénes se contagian. Y se contagiaron al poco tiempo, porque estábamos en plena pandemia. Entonces hubo casos para comparar. Prácticamente todos los casos ocurrieron en los que recibieron el placebo y muy poquito en los que recibieron vacuna. Grandes diferencias permitieron sacar conclusiones súper rápidas. Claro. Primero, entonces, altos casos y conclusiones rápidas. Y lo otro que es importante, que el tema de la seguridad, es que el 95-98% de todos los efectos adversos ocurren en las primeras 6 semanas. Y estos estudios duraron 4 a 6 meses en la fase clínica, en la fase 3. Por lo tanto, la seguridad está prácticamente cubierta también. La gente no entiende eso, que no, pero ¿qué me va a pasar en 10 años más? Todos esos efectos que pueden pasar en 5 o 10 años más son súper, primero, raros. Es súper difícil atribuir una causalidad a la vacuna, y puede ser cualquier cosa también al final del día. ¿Te fijas? No, nunca se ha podido demostrar que eso esté relacionado o no a la vacuna, ¿sí? Cuando todos se vacunan en una población y a todos le ocurren cosas después, claro, todo el mundo puede decir por la vacuna, pero estamos todos vacunados, ¿me entiendes tú? Sí, sí. Bueno, pero ahí lo que rescato también, importante de lo que tú mencionas, es que ya se venían haciendo estudios previos, por lo tanto había trabajo ya con años de avance en esta materia, entonces eso sirvió para
llegar a una vacuna que nos ayude en este caso con el COVID-19. Perdón, Claudia, todo eso al final del día, para cerrar tu respuesta, la respuesta, todo eso permitió no abandonar la seguridad, sino mantenerla, pero sí llegar a conclusiones muy rápidas de efectividad. ¿Me entiendes? Claro, súper. Bueno, voy a comenzar con las preguntas que nos están llegando. La primera de ellas es de Sebastián González. Él nos pregunta, ¿por qué son necesarias 2 dosis de la vacuna? Camila, ¿quieres responderlo tú? Vamos, Camila. No hay problema. Bueno, esta vacuna, en todas las generaciones que tiene, no solamente las vacunas Pfizer, sino también Sinovac, son vacunas que tienen una segunda dosis, porque con la primera dosis nosotros ya tenemos protección, ya logramos establecer una inmunidad después de 20 días de puesta la vacuna, pero la segunda dosis me permite reforzar esta inmunidad y además te otorga mayor tiempo, mayor tiempo a la inmunidad. Sí. No solamente me permite, no solamente es para reforzar la inmunidad, sino que me permite prolongar el tiempo que esta inmunidad me va a cubrir. Y ese efecto se llama de booster, que es un efecto que se busca en este tipo de vacunas para asegurar precisamente que todas las personas que reciben la vacuna estén protegidas contra el virus que estamos tratando de combatir. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, perfecto. Ahí sentí un poquito de ruido en la respuesta de Camila, pero al final pudimos ahí escuchar bien. Sí, no sé si, pero no sé si, ¿por qué fue? No. Bueno, hay algún tema técnico. Los chiquillos que me están ayudando detrás de cámara nos van a ayudar con eso. Sí, perfecto. Si se entendió, la verdad es que la segunda dosis para reforzar, darle más, darle la inmunidad. Quizás ahí, Camila, a lo mejor el... Camila, a lo mejor el volumen de tu computador está un poquito alto, quizás ahí hace eco con lo que tú respondes. Para que veas si se puede ajustar un poquito ahí. Sí. Bueno, vamos con la segunda pregunta, es de Claudia González Zamora. Ella nos pregunta, luego de esta vacuna, ¿habrá que vacunarse todos los años? Esa es una muy buena pregunta y básicamente no lo sabemos en un 100%, pero sí sabemos dos cosas. Una, que el coronavirus no es un virus estacional de todos los años, como lo es la influenza. De hecho, la pandemia anterior ocurrió el año 2002 y no volvió a ocurrir una pandemia por coronavirus hasta el 2020. O sea, pasaron 18 años entre una pandemia y otra por coronavirus. De tal manera de que, pero no sabemos a la hora, al haberse extendido tanto en todo el mundo, no sabemos si va a ser un virus que va a estar permanentemente circulando o no. Entonces, hay una suerte de incertidumbre. Pero lo que sí sabemos, entonces, primero es que no es un virus que hasta el momento haya circulado de manera estacional. En segundo lugar, sabemos que el grado de mutaciones que produce el virus no es del mismo tipo de mutaciones que produce el virus de la influenza, que hace que la vacuna sea menos efectiva dependiendo de cómo va cambiando el virus a través de los años. Por lo tanto, no debiéramos volver en principio a vacunarnos. Y en tercer lugar, se ha visto que las mutantes hasta el momento no han afectado mayormente la eficacia de las vacunas, las mutantes que han aparecido. Así que de tal manera que si hay una vacunación masiva, 80% de la población, probablemente el virus va a dejar de circular en forma importante y podría dejar de circular en forma más permanente en el tiempo, aunque no lo sabemos. Entonces, por ahora, no hay una recomendación de vacunar todos los años, no parece haber una opción para ello. Exactamente, solamente quisiera complementar que no hay una recomendación para vacunar todos los años, pero ya el gobierno está en conversaciones con las distintas industrias pensando en una probable vacunación 2022 si es que fuese necesaria para poder ya hacer los contratos para asegurar vacunas para la población. Súper.
Bueno, siguiente pregunta. Desiree nos dice, las personas que ya tuvieron COVID y les toca vacunarse por el calendario del MINSAL, ¿serán vacunados o quedan excluidos? Ya que no está claro si se queda o no inmunizado después de haber estado enfermo. ¿Cuál es la recomendación para esas personas? Ayer escuchaba una charla de la doctora Potal acerca de esta recomendación para volver a vacunar, para los vacunados que ya han tenido COVID. Y la verdad es que todas las personas que han tenido COVID tienen una protección en su inmunidad que probablemente sea bastante prolongada, como lo es con otras enfermedades virales. Pero la recomendación es que sí se vacunen, que no pierdan la oportunidad de vacunarse. Pueden vacunarse después de haber pasado su periodo de recuperación de la enfermedad y en el momento que les toque según el calendario. Sí, la verdad, sí, Claudia, mira, la verdad es que ese es un área que todavía no está 100% definida. Y como dice Camila, la inmunidad que confiere la enfermedad natural es una inmunidad que es efectiva en protegerte de la reinfección, porque las reinfecciones son raras. Sin embargo, las reinfecciones pueden ocurrir, aunque son muy, muy escasas, pueden ocurrir. Particularmente porque hay un grupo de gente que ha tenido coronavirus, y especialmente los que han tenido asintomático o muy leve, que pueden no generar anticuerpos. Entonces, por lo tanto, el solo hecho de haber tenido coronavirus no te asegura que tú tienes anticuerpos en la sangre. Pero si tú has generado anticuerpos, lo más probable es que vas a estar relativamente bien protegido y por un tiempo más prolongado del que se creía inicialmente, que eran 2 o 3 meses. ¿De acuerdo? Ahora, y por lo mismo, la recomendación actual es sí vacunarse las personas que han tenido coronavirus, porque no todos tienen anticuerpos y tampoco se sabe cuánto tiempo duran los anticuerpos. El otro motivo por el cual es necesario revacunarse es porque las vacunas producen una mejor inmunidad que la inmunidad natural, porque, ¿no es cierto?, estimulan lo que se llama la producción de anticuerpos, que se llaman anticuerpos neutralizantes, que son los que realmente protegen. No todos los anticuerpos protegen tan bien. Y lo otro es que está el booster, el efecto booster, que lo hace que sea mucho más prolongado en el tiempo. Finalmente, hay una discusión entre los expertos si vale la pena vacunar con una sola dosis. O sea, la vacuna, usarla como booster en los que ya tuvieron la enfermedad previa. Pero esa es una discusión que está a nivel de expertos, pero al final del día la recomendación actual es que sí se vacunen las personas con las dos dosis, aunque hayan tenido por ahora, porque eso podría cambiar, y porque salió un paper bien sólido que decía de que probablemente una dosis era suficiente. Entonces, por ahora, la recomendación es con dos dosis. Puede que en el futuro cambie a una sola dosis para los que ya tuvieron, pero eso es algo que todavía es un adelanto, por decirlo de alguna manera, que está en discusión. Perfecto. Patricio Vergara nos pregunta, buenos días, me gustaría saber cuál es el plazo recomendado entre la vacuna de influenza y COVID. ¿Debo tener mis 2 dosis efectuadas? Buena pregunta, no había pensado en eso. Sí, buena pregunta. Yo sí había pensado, porque ya me habían preguntado para el canal Chese, para el noticiario, porque hubo un reportaje respecto a vacuna de influenza y COVID. Yo creo que es un desafío mayor para la autoridad sanitaria vacunar al 80% de la población de coronavirus, poner una segunda dosis de coronavirus, que además va a la segunda dosis de coronavirus, va a caer en marzo para mucha gente, particularmente los adultos mayores, va a caer en marzo, y esa dosis va a competir con la dosis de influenza, en términos que van en el mismo momento. Entonces van a conseguir la segunda dosis de corona de COVID, va a caer más o menos en el mismo tiempo de influenza. Yo creo que la autoridad sanitaria, yo creo, porque no, ni siquiera sé si ya lo tienen definido, deben estar recién pensando, porque todo ha sido demasiado vertiginoso. Lo más probable es que privilegie la segunda dosis de COVID, porque si ya se puso una, la otra tiene que ser al mes. Y después de la segunda dosis COVID, hay que dejar pasar probablemente unas 2 semanas antes de poner la vacuna de influenza. Me imagino
que la recomendación va a ser algo parecido a eso que estoy diciendo ahora, porque todavía no hay una recomendación oficial. Entonces, primera dosis COVID, segunda dosis COVID, dejar pasar un plazo y vacunación de influenza. Porque de alguna manera, todas las medidas que han ayudado para prevenir el COVID, ayudan a prevenir la influenza. Y por otro lado, mientras esté circulando de forma importante COVID, todavía la influenza puede aparecer tardíamente. Es muy probable que cuando baje el COVID de forma significativa su circulación, pensemos mes de junio, julio, ahí podría aparecer la influenza. Entonces, podría aparecer de manera atrasada. Entonces, si yo tuviera que participar en la discusión, creo que mi sugerencia sería primera dosis COVID, segunda dosis COVID, particularmente para el grupo que se está vacunando en febrero, ¿no es cierto? La segunda dosis COVID en marzo y al menos separada por 2 semanas la vacuna influenza. ¿Se pueden poner vacunas juntas? Sí, pero eso está, tiene que haber estudios que demuestren que no compiten entre ellas la producción de anticuerpos y no suman muchos efectos secundarios, ¿no es cierto?, relacionados a la vacuna. De tal manera que es preferible por ahora, mientras no haya mejores datos, ponerla separada al menos por 2 semanas. Súper. Interesante ahí respuesta. Gustavo Venturo, ¿las 2 dosis de la vacuna deben ser del mismo fabricante? Camila. Sí, también es una súper buena pregunta. La verdad es que también ha estado en la discusión. En el caso de que haya escasez de vacuna, colocar la dosis de una vacuna primero y de la segunda que esté disponible cuando corresponda. Pero en este momento no hay estudios sólidos, entonces lo que se hace es colocar siempre la misma vacuna. Y en este momento tenemos Sinovac, estamos colocando primeras dosis Sinovac y segundas dosis van a partir ahora el 2 de marzo, ya la siguiente campaña. Así pasó con Pfizer, pero hay Pfizer disponible en febrero, y en febrero se estaban colocando Pfizer, pero eran las segundas dosis de los que se habían puesto Pfizer como primera opción. Claro, en principio no deberían cambiarse las vacunas, no son intercambiables porque esos mecanismos tienen mecanismos distintos de acción. La Pfizer actúa por un mecanismo, al final todas producen, es como inyectar proteínas del virus en el cuerpo para que se produzcan los anticuerpos, pero los mecanismos por los cuales actúan son distintos. Idealmente no cambiarla. Y lo segundo es que, por ejemplo, cuando se vacunó al primer grupo con Pfizer, se aseguró que hubiera vacuna de la Pfizer para la revacunación. Y la gente que se está vacunando ahora tiene que estar súper tranquila porque hay 4 millones de dosis ya puestas en territorio chileno de Sinovac y hay 4 millones de dosis que van a llegar a fin de mes o a principio de marzo para la revacunación de estas personas. De tal manera que hay 8 millones de dosis aseguradas que permiten vacunar 4 millones de personas, y por eso que tenemos una campaña masiva, y por eso que Chile es un país que está mirado, desde todo el mundo se comenta el éxito de la vacunación en Chile. Tiene una curva que claramente se disparó comparado con todos los países de la región, de Europa y de prácticamente de todo el mundo. En este momento, gracias a estas vacunas de Sinovac, estos 8 millones de dosis que permiten vacunar 4 millones de personas, estamos en este momento posicionados como el quinto país en el mundo que ha vacunado a más gente, casi llegando a un 14-15% de la población. Y eso es espectacular para hacerlo en 3 semanas, 2-3 semanas. Súper. Sigamos. Bueno, está súper bueno porque nos están haciendo 1 millón de consultas y todas súper interesantes. Rodrigo Cáceres, una madre que está dando de mamar a su hijo, ¿puede vacunarse contra el coronavirus? Hola, Rodrigo. Súper buena pregunta. Esa es una pregunta que se nos ha hecho bastante. La verdad es que en un inicio para vacuna de Sinovac y para las otras vacunas se dijo que las contraindicaciones absolutas de vacunación eran las personas que tenían alguna alergia severa a alguno de los componentes de la vacuna, aquellas personas, mujeres que estuvieran cursando un embarazo y mujeres en periodo de lactancia. Pero estas dos últimas indicaciones son indicaciones que se han ido regulando, porque más que una contraindicación absoluta era porque no se han hecho estudios en embarazadas, por ejemplo, vacunándose. Entonces no hay información suficiente sobre esta vacuna. Pero las vacunas en general, y sobre todo estas que, con la forma en que está realizada la vacuna de Sinovac, son vacunas muy seguras, y ya se ha levantado la prohibición
para la vacuna en mujeres en el periodo de lactancia, aunque aún no ha aparecido la recomendación en el calendario. Por lo tanto, va a ser más bien en el lugar donde se vaya a colocar la vacuna, el criterio que tengan las personas que están colocando la vacuna, o si es que su médico la autoriza a colocarse la vacuna, que en el fondo se va a poder hacerlo, cuando le corresponda a su, en su, en el fondo, en el calendario por su edad. En este momento, a quienes le ha correspondido en periodo de lactancia ha sido a las mujeres que trabajan en salud, que en el fondo son por el grupo de edad en el cual se vacunaron, y las que se han vacunado no han reportado ningún incidente. Así que la verdad es que seguimos pensando que la vacuna es segura para las mujeres que están en lactancia y que se van a poder vacunar cuando ese periodo de tiempo en el fondo llegue en el calendario. Súper. Yo te escuché muy bien, Camila, pero al parecer hay un tema técnico ahí con la imagen y con tu audio, no sé cómo lo está recibiendo el resto, entonces te voy a pedir si por favor te puedes acercar un poquito más al router, si es que puedes ahí ubicarte un poquito más cerca del internet. Por mientras seguimos con la siguiente pregunta, Alejandro Vera. Escuché hace un tiempo respecto de reacciones adversas en personas alérgicas. ¿Podrían profundizar o aclarar mitos y verdades respecto de ese punto? Bueno, ahí tiene un poquito que ver con lo que estaba mencionando Camila antes, de las contraindicaciones en algunos casos, como el caso de las mujeres que están dando todavía leche a sus hijos. Pero hay otras, me refiero, otras en el caso de personas alérgicas. ¿Hay quienes podrían ayudar con eso? Sí, las reacciones alérgicas son, se ha hablado mucho de eso porque de verdad yo siento, que es una opinión muy personal, siento que se ha amplificado mucho la información de los efectos adversos de las vacunas comparado con lo que es el riesgo de enfermarse por coronavirus, que te pueden morir. Entonces, Pero es real, pero la alergia es real. Entonces, las vacunas no son 100% que produzca segura, 100%, no. Son eventos que pueden ocurrir. Pero la frecuencia de la... entonces, ¿puede ocurrir alergia? Sí. Ahora, ¿con qué frecuencia ocurre la alergia en relación a la vacuna? Extremadamente bajo. Es muy, muy infrecuente. De hecho, después de haber vacunado millones de personas en Reino Unido, se notificaron dos personas que habían hecho una alergia importante. Eso me acuerdo muy bien que eran dos personas y motivó todo un reportaje también en la televisión porque me preguntaron y tuve que dar la opinión respecto a la reacción a alergia. Lo que se sabe es que la alergia se ha visto principalmente con las vacunas que son de RNA mensajero. Básicamente Pfizer y Moderna, y prácticamente cero reacción alérgica con las vacunas que son las de AstraZeneca y las de Sinovac. De tal manera que sí la alergia pareciera ser más importante, y, o sea, pareciera ser, es muy infrecuente, pero pareciera ser de que ocurre básicamente en las personas que se vacunan con vacunas de Pfizer y que son extremadamente alérgicas. Entonces hay una combinación de las personas que tienen shock anafiláctico, esas personas que andan con la inyección porque cuando los pica la abeja se le hincha la cara y se pueden ahogar, esas personas que tienen esto que llamamos reacciones anafilácticas, esas personas son las que tienen que tener más cuidado a la hora de la vacunación. No la persona que se enronchó por una alergia, la que salió o que le dio alergia a alguna cosa particular, esas no tienen ningún problema particularmente. Entonces, en esas personas alérgicas, la china, la de Sinovac y la AstraZeneca pueden ser particularmente más seguras que la de Pfizer, si te fijas. Entonces, si yo fuera alérgico, preferiría esta en vez de la de Pfizer. Y si fuera muy alérgico, como esto que tiene choque anafiláctico, mejor que lo consulten con su médico tratante de la alergia antes de ponerse la vacuna. Súper. Siguiente pregunta. Tengo una lista, no se imaginan aquí, Jaime, Camila. Así que nos queda una pequeña conversación. Claudia, nosotros felices de responder todas las preguntas que tú quieras, así que genial, súper. Sí.
como entretenido. ¿Qué significa que una vacuna tenga efectividad de un 57% para casos leves? Ah, sí. Eso tiene esto que... Esto nos pregunta, perdón, nos pregunta, me gusta mencionar quién nos hace la consulta, José Manuel Fernández. Sí, muy buena pregunta, José Manuel. Veo que está muy documentado. La efectividad de la vacuna de Sinovac está en ese orden, en términos generales, pero la mayor parte de los casos que... Pues, mira, la vacuna se ve la efectividad porque se vacunan miles. O sea, por ejemplo, 15.000 personas se vacunan con la vacuna real y 15.000 personas le inyecta placebo. Estos estudios son hechos ciegos. Nadie sabe, por ejemplo, ni el paciente, ni el que pone la inyección, ni el que está vigilando el protocolo sabe quién recibió placebo y quién recibió la vacuna. Se llama un estudio ciego. Por eso estos estudios tienen que ser ciegos para evitar cualquier sesgo, ¿no es cierto?, durante el estudio. Bueno, esas personas, un grupo con placebo, un grupo con vacuna. Esas personas después hacen su vida normal, pero no tan normal porque estamos en época de pandemia. Entonces, en ese grupo se contagiaron 200 personas. Entonces, y después, en algún momento, cuando ya se alcanza un número de contagiados que permite hacer análisis estadísticos y ver todas las probabilidades, entonces eso permite decir abrir el ciego. Entonces, en determinado momento se abre el ciego para un grupo muy selecto de personas, que son 5 o 6 personas, un estadístico y 5 expertos. Esa persona analiza los resultados y dicen, y son los únicos que conocen, ni siquiera el que está haciendo la investigación conoce los resultados. Eso es un grupo que se llama Grupo Independiente de Monitorización de Datos. Ellos son los únicos que conocen a quién le están ocurriendo los efectos adversos si es que ocurren y quiénes son los que se están infectando o no. Cuando se cumple ese hito, entonces ven, por ejemplo, 95 de 100 personas, 95 ocurrieron en el grupo placebo y solo 5 en el grupo vacuna. Y así es como se saca la efectividad. Bueno. Entonces, eso quiere decir de que el 50% de los casos, o sea, de 100 casos que ocurrieron, básicamente hubo un 50% más de casos en el grupo placebo que en el grupo de vacuna. ¿Entiendes? O sea, si ocurrieron en 150 casos, 50 pueden ocurrir en placebo y 100 en el grupo, perdón, al revés. De 150 casos, 50 ocurren en el grupo de vacuna y 100 casos en el grupo placebo. O sea, ocurrieron mucho más. Y esas son diferencias estadísticamente significativas. Pero lo más importante es que para prevenir enfermedad ya no leve, muchos de esos casos son muy leves porque están dentro del protocolo. Entonces, la persona estornuda, se hace un PCR. La persona lo de la cabeza, se hace un PCR. Entonces, se detectan muchos casos leves, más que en la vida real. Eso por un lado. Y lo segundo, que los casos que requirieron atención médica se disminuyó en un 80% y los casos graves de hospitalización y UCI se disminuyeron en un 100%. De tal manera de que los datos preliminares no solamente tienen que ver con esta efectividad global, sino muy importante saber cuántos casos severos se previnieron, cuántos casos que requirieron hospitalización se previnieron. Entonces, puede que en el grupo de los vacunados se hospitalizó nadie y todos los que requirieron hospitalización ocurrieron en el grupo placebo. Eso puede ocurrir y así es como actúa también la vacuna de la influenza. Te puede dar la enfermedad, pero te va a dar súper suave. Claro. Siguiente pregunta. Angen Reinick, espero haber pronunciado bien el apellido, dice, ¿cuánto tiempo debe transcurrir desde que termina la cuarentena de un contagio hasta que se puede vacunar? ¿En cuanto termine su cuarentena? Si está en cuarentena por haber sido contacto estrecho de una persona, se puede vacunar, si está en su calendario, en el fondo le toca por calendario, se puede vacunar en cuanto pueda salir de su casa, es decir, que haya terminado su cuarentena. Y para las personas que estuvieron en aislamiento, por ser casos de COVID, en cuanto termine su aislamiento, deberían esperar unos 15 o 20 días para vacunarse. Súper, genial. Víctor González. Doctor Labarca, dentro de todas las vacunas que están disponibles hoy, ¿usted recomienda alguna en específico y por qué? Esa es una pregunta típica, me imagino, que todos nos hemos hecho.
Esa es la pregunta que me llaman los doctores. Pero voy a decir algo. No, yo voy a decir lo que el doctor Labarca lo he escuchado decir muchas veces. Vacúnese con la que le corresponde, la que tenga disponible, esa vacuna es la suya. La que tenga disponible cuando le toque. Claro. Sí. Yo tal cual. Esa es la respuesta que he dado siempre, porque me llaman los doctores, ¿eh? me dicen, oye, ¿y tú con cuál vacuna te quieres vacunar? Entonces, yo le he respondido básicamente lo mismo. Uno debiera vacunarse básicamente con la vacuna que tenga disponible. Pero eso tiene un trasfondo, que yo lo trabajamos para un video contigo, Jaime. Claro, pero ¿cuál es el trasfondo? ¿Por qué digo yo eso? Primero, sí, porque aquí en Chile tenemos disponible al día de hoy 3 vacunas. Tenemos reservado para Chile 3 tipos de vacunas. Pfizer, que ha llegado muy poco, la de Sinovac, que ha llegado. Esta gente que todavía no ha llegado. Personas vacunadas, millones, y no se ha reportado nada serio ni nada delicado, y ya se está vacunando masivamente desde diciembre, así que son todas muy seguras. En segundo lugar, todas producen gran cantidad de anticuerpos. La única que produce un poco más de reacciones, como hablamos recién, reacciones alérgicas o síntomas que las personas se sienten un poco más decaídas, síntomas generales, es la de Pfizer, pero un poquito más que la otra, lo cual nos hace una diferencia. Y finalmente, confieren protección, ¿no es cierto? Particularmente lo importante es que uno no le dé enfermedad severa o enfermedad grave, y todas confieren protección para ello. Ahora, yo, en lo personal, por ejemplo, llegó la vacuna Pfizer en diciembre, a fines de diciembre y en enero, y estaban vacunando en el hospital, pero solo la gente que hacía turno en la UCI y en urgencia. Yo no, como infectólogo, yo paso visita por ahí, pero no hago turno. Entonces me dan ganas casi de ponerme al tiro la vacuna. Pero no estaba incluido en los listados, así que me quedé esperando y no me pude poner la Pfizer. Y después, cuando llegó la posibilidad de vacunarse con la vacuna, sí, no me vacuné inmediatamente, porque creo que por lo menos yo, que ya estoy por edad en un grupo de más riesgo que ustedes dos, que son mucho más jóvenes, para mí era una urgencia vacunarme o tener algún grado de protección primero. Y eso yo creo que es el criterio que debe prevalecer. Entonces, yo me siento, y me vacuné finalmente con Sinovac, y me siento feliz, me siento tranquilo, y creo que después de 2 semanas uno ya puede empezar a pensar que ya tiene algún grado de protección. Pero lo más importante es que no se pueden abandonar las medidas, y eso creo que lo podemos comentar después, hasta que no se vaya el virus de circulación. Claro que sí. Cintia Rodríguez. Si alguien tiene efectos secundarios al colocarse la primera dosis de la vacuna, ¿es recomendable colocarse la segunda dosis? No, yo no escuché la pregunta, como que el audio falló un poquito. ¿Me escuchas bien ahí ahora? Ahora te escucho. ¿Escuchas, Jaime? ¿Sí? Ahora te escucho. Sí, ya, mira, te vuelvo a hacer la consulta, es de Cintia Rodríguez. Si alguien, ¿no? Sí, hay un tema, ya. Cintia Rodríguez nos pregunta, si alguien tiene efectos secundarios al colocarse la segunda dosis, ¿es recomendable la segunda dosis? La pregunta era, si alguien tiene efectos secundarios con la primera dosis. ¿La segunda? Sí, hay un tema de audio, parece. En los estudios de la vacuna, eso se estudia con mucho cuidado. Esas son las reacciones que se llaman solicitadas. Entonces, todas las personas que participan en los protocolos de vacuna tienen que reportar diariamente los efectos que siempre ocurren con vacuna, porque siempre ocurren con vacuna.
te duele un poquito el sitio del dolor, alguna persona se le inflama un poquito, ¿no es cierto? O al día siguiente uno puede tener fiebre baja, puede tener decaimiento, puede tener dolor de cabeza, puede tener dolores musculares, puede tener algunos síntomas que imitan los síntomas que produce la infección por el virus, pero de forma muy leve y atenuada. Esos síntomas son esperados en las personas que se vacunen, pero son súper suaves. En el caso mío, por ejemplo, básicamente no tuve ningún síntoma general y solo me dolió un poquito, o sea, ni siquiera me dolió en el momento de la inyección. Al día siguiente sentí un poquito sensible el hombro, pero casi un par de horas. Después ya no sentí nada, o sea, demasiado leve. Entonces esos son los síntomas que uno debiera siempre esperar cuando uno se pone la vacuna. No es que no vaya a sentir nada, sino que va a sentir alguna molestia de ese tipo. A eso lo llamamos efectos solicitados o los efectos esperados de la vacuna, ¿cierto? Pero también pueden haber, por ejemplo, que las personas tengan alergias, se enronchen. Y eso no es esperado. Y eso figura como efecto adverso, ¿te fijas? Entonces hay estos dos tipos de efectos. Entonces, si uno presenta efectos adversos y se evalúa tanto en la primera como en la segunda dosis. Entonces, lo habitual es que se repitan más o menos los mismos síntomas en la segunda dosis. Ahora, si aparece algún efecto adverso, que una reacción alérgica importante, uno debiera consultar con su médico para ver si es pertinente ponerse la segunda dosis o no. Pero estos efectos adversos son demasiado raros. Por lo tanto, yo creo que eso va a ser una situación muy particular. Lo habitual es que uno de estos primeros síntomas, los síntomas esperados, y que se repitan en la segunda dosis. Yo creo que no es contraindicación de ponerse la segunda dosis si uno tiene estos síntomas esperados de la vacunación. Y recordemos que esos síntomas esperados que tú mencionas, ese pequeño dolor, quizás un poquito de fiebre, qué sé yo, son efectos colaterales que se dan en muchas de las vacunas que nos tenemos que poner en general. Sí, la verdad es que uno tiene que recordar que cuando se estudian las vacunas, las personas que están dentro del estudio tienen que reportar todos los eventos que son supuestamente atribuibles a la vacuna. Entonces uno puede leer el reporte y uno dice, oye, esta vacuna tiene 60% de efectos atribuibles, pero recuerda que esas personas tienen que reportar todo, o sea, el mínimo dolor, enrojecimiento, molestia, mover el brazo. Entonces cuando uno va al detalle, uno se da cuenta que de esos efectos, más del 95% son efectos que son locales. Efectos leves que están dentro de lo normal en los primeros 2 a 3 días de puesta la vacuna. Entonces no son efectos que no son sistémicos ni efectos adversos que son graves. La mayoría son efectos locales y es lo que estamos viendo ahora con la vacuna de Sinovac. Súper. Siguiente. Roberto González. ¿Cómo se mide la eficacia de la vacuna si generalmente los grupos de voluntarios es una porción de la población de individuos sanos? Ah, bueno, pero es un poquito lo que hablaba hace un rato el doctor Labarca. ¿Ahí el doctor nos escucha? Sí, yo creo que te escucha, Claudio. Mira, esa pregunta... Yo te escucho, no escuché nada prácticamente. ¿Por qué no me repites la pregunta? Sí, Jaime, mira, te decía... ¿cómo se mide la eficacia de la vacuna si generalmente los grupos de voluntarios es una porción de la población de individuos sanos? ¿Me escuchas, Jaime? ¿Me escuchas tú, Camila? Sí, yo te escucho, Claudia. Quizás si tú se lo... parece que no sé si soy... ¿a mí no me escucha o a ti no te escucha, Camila? Doctor, ¿usted me escucha? No creo que haya algo con su conexión porque se me va su imagen. Bueno, dejemos esa pregunta. Vamos a la... ¿Puedo contestar? ¿Me escuchas ahí? Bueno, estas son cosas que pasan. Ya sabemos de que la tecnología hoy en día está a prueba permanentemente. Todos hemos estado en situaciones donde en algún minuto la conexión nos falla. A ver, esperemos unos minutitos para ver si Jaime puede restablecer su conexión.
Jaime, ¿nos escuchas ahí? Creo que algo pasó. Pero bueno, sigamos con una siguiente pregunta por mientras, Camila. Milton Zúñiga nos pregunta, si yo tengo la primera dosis de la vacuna, ¿el test de antígeno será positivo o no? También es una pregunta súper interesante, nos han hecho varias veces la pregunta de los exámenes. La verdad es que para que un test de hisopado nasofaríngeo salga positivo, tiene que haber replicación viral en la mucosa nasofaríngea, y eso no pasa con las vacunas porque yo me estoy colocando una vacuna donde el virus está muerto, inactivado, por lo tanto no hay replicación viral y tampoco el virus llega a la mucosa nasofaríngea desde donde yo voy a tomar la muestra. Entonces, si una persona tiene una PCR positiva, lo más probable es que sí tenga COVID y no sea efecto de la vacuna, y puede haber estado incubando antes de colocarse la vacuna o puede estar dentro del grupo que se puede enfermar de todas maneras a pesar de estar vacunado, porque acordémonos que era un 50%, o sea, voy a tener una enfermedad leve, pero de todas maneras me puedo seguir contagiando, por lo que lo más importante es seguir manteniendo las medidas de prevención. De prevención. Sí, esas nunca hay que perderlas. Ya volví por si acaso. Claudia, se me cayó el internet. Sí, no te preocupes, que pasa permanentemente a todo el mundo esto de la tecnología. Como yo decía, mientras tú no estabas... se cae en cualquier minuto, pero son gajes del oficio. Estábamos tratando de contarte que Roberto González nos decía, ¿cómo se mide la eficacia de la vacuna si generalmente los grupos de voluntarios es una porción de la población de individuos sanos? Ah, tiene toda la razón. Oye, esta audiencia está muy documentada, súper bien. Estos estudios son de estudios de investigación y lo que se requiere es ver primero el efecto, si lo que se llaman los sesgos. Entonces, para poder evaluar la eficacia inicial, primero, y además tienen que ver los temas de seguridad. Por ejemplo, es muy importante que no existan mujeres embarazadas, porque en general... No, en general, en todos estos estudios para investigación de medicamentos, no se incluyen primero, no se incluyen niños menores de 18 años, no se incluyen embarazadas, no se incluyen tampoco en lactancia. Muchas veces no se incluyen gente que tenga enfermedades con bajas defensas. Generalmente no se incluyen, entonces hay varios grupos que no se incluyen. Por lo tanto, son sobre 18 años, gente sana o con patología crónica, pero que no puede alterar, porque lo que interesa, la respuesta, porque lo que interesa es sacar conclusiones para la mayor cantidad de la población. Si tú incluyes mucha gente, por ejemplo, con bajas defensas, puede aparecer una eficacia más baja que la real para la población normal, porque se tratan de hacer para población normal. Bueno, a partir de estos estudios y demostrada ya la eficacia y todo, uno extrapola, se hacen estudios secundarios. Por ejemplo, en el caso de Pfizer, se hizo... Por ejemplo, primero lo estudio en estos grupos de poblaciones que son, comillas, más limpios, permite sacar mejores conclusiones. Pero acto seguido, comenzar una rama del estudio con pacientes con VIH. Entonces, están todos los pacientes en Pfizer, están reclutando pacientes VIH para la vacuna, porque se sabe que la vacuna es segura, debiera proteger, y sobre ciertas condiciones que son las habituales para vacunar a los pacientes VIH, se están vacunando para ver si confirmar que en ese grupo de inmunosuprimidos o de gente que tiene un poco más baja la defensa, responde bien la vacuna y eso se extrapola a otro grupo. Entonces se va avanzando en el conocimiento. Y otra cosa, por ejemplo, tiene que ver con el conocimiento de la biología también. No todo se demuestra con datos y estadística, porque no puede haber estadística para todo, sino por el conocimiento común. Sabemos que, por ejemplo, por el mecanismo de la vacuna, por ejemplo, la de Sinovac, usa el mismo mecanismo que la vacuna de influenza y que muchas otras vacunas. Es como el mecanismo más conocido. Entonces, todas esas vacunas son seguras en embarazadas, todas esas vacunas son seguras en lactancia, son seguras en pacientes con bajas defensas y, por lo tanto, las recomendaciones se abren una vez que se demuestra la eficacia de esos otros grupos en los cuales también se ha evaluado la seguridad. Pero no puede haber datos para todos y para todas las enfermedades. ¿Me entiendes tú? Tú puedes, la Claudia puede decir, yo tengo, por ejemplo, artritis reumatoidea
pero muéstrenme datos de gente con artritis reumatoidea que se haya puesto la vacuna. No va a existir datos suficientes, van a existir casos de personas que se han vacunado, pero no datos suficientes para concluir. Entonces, a partir de un conocimiento básico general, se extrapola al otro grupo tanto la seguridad como la eficacia esperada, dado todo el know-how que hay con otras vacunas similares. Pero buena pregunta. Súper, súper. Bueno, seguimos con nuestras consultas acá. Paloma Alvarado, como prioridad están vacunando a los enfermos crónicos. ¿Sirve esa misma vacuna para niños enfermos crónicos? Yo diría, muy buena pregunta, yo diría como prioridad se está vacunando para esta enfermedad, la prioridad, yo diría número uno, es la edad, sobre 60 años. Y por eso que en esta etapa se priorizó para la próxima semana y primera de marzo sobre 60 años, todos los grupos sobre 60 años, que además acumulan todas las enfermedades crónicas. Entonces, y luego dar prioridad a las enfermedades crónicas. No hay datos de la vacuna en niños. En niños todavía no hay información. Pero sin lugar a dudas, si uno pudiera extrapolar, dado todo el conocimiento que tenemos de vacunas previas, como lo explicaba la respuesta anterior, y dado el conocimiento del comportamiento de la vacuna en pacientes crónicos, porque en casi todas las vacunas se han incluido gente mayor y con enfermedades, ¿no es cierto? Y todos responden súper bien con anticuerpos. Yo creo que no debiera haber ningún motivo para que un niño, un menor de 18 años, con alguna enfermedad crónica, no responda bien. O sea, no hay ningún motivo para que no responda bien. O sea, debiera funcionar bien igual. Lo que pasa es que no hay datos para menores de edad, pero sí para enfermedades crónicas. Y los niños en general tienen una muy buena respuesta a vacunas. Por lo demás, en esta enfermedad se ha priorizado vacunar a adultos mayores y o adultos, porque esta enfermedad es severa en los adultos y a medida que hay más edad, hay mayor mortalidad, dramáticamente mayor mortalidad. Pero sin embargo, hay mucha experiencia en vacunación en niños y probablemente vas a ver, ahora vienen las vacunaciones en niños y va a venir todo este tema para tener más datos en niños, pero porque es donde más experiencia hay en vacunas. Me gustaría agregar algo, Claudia. Sí. Me gustaría volver a enfatizar en este punto la importancia de que las personas que sí están en el calendario de vacunación efectivamente se vacunen, porque el efecto de inmunidad de rebaño que logramos los adultos en este caso al estar vacunados van a proteger a los niños que no se están vacunando y a los niños enfermos crónicos que no se pueden vacunar y a las embarazadas que tampoco se están vacunando. Entonces ese es el segundo acto de generosidad y de responsabilidad que tenemos todos los que sí podemos vacunarnos, los que sí estamos en el grupo de vacunación, con aquellos que no pueden vacunarse en este momento. Claro. Eso también se llama rebaño, Claudia, y está visto, por ejemplo, la vacuna de hemófilos en niños, que está incluido en el programa nacional, antes no se vacunaba y ahora sí, ha hecho que la enfermedad por hemófilos baje dramáticamente en los adultos mayores. También la enfermedad de neumococo, que ahora se vacuna para la neumonía, el neumococo, también ha hecho que baje el neumococo en los adultos mayores de forma significativa, prácticamente desapareciendo estas enfermedades en grupos que no han sido vacunados, pero se benefician de otros grupos que sí han sido vacunados. Entonces, el aporte de Camila es muy, muy bueno, porque claramente al tener una cobertura de todos los adultos, vamos a estar protegiendo a los niños. Súper importante, otro acto de generosidad que yo creo que tenemos que incluir en nuestro pensamiento. Claro que sí, claro que sí. Sigamos con las preguntas porque ya nos están quedando poquitos minutos, así que veamos la mayoría que alcanzamos. Carlos Collao, ¿cuál es la diferencia entre la vacuna Pfizer y la Sinovac? Bueno, ya lo habíamos mencionado algo. Sí, yo diría que hay un par de diferencias, pero que no nos debieran hacer dudar entre una u otra. Una, que es más reactogénica la de Pfizer, o sea, produce más reacciones, uno se puede sentir un poquito peor que con la Sinovac. Y la de Pfizer es muy, muy eficaz, tiene una eficacia del 95% global, etc. Por lo tanto, es más eficaz que la en términos concretos.
pero las personas se sienten mal. Entonces, ahí está el balance en los adultos mayores. Te fijas, un adulto mayor muy frágil, quizás más seguro poner la Sinovac para evitar esto, que se sienta tan mal por la vacuna de Pfizer, que se puede sentir un poco peor. Pero son diferencias que no nos debieran hacer dudar, particularmente si no hay... Si, yo diría la única persona que irán privilegiar una sobre otra son los que son muy, muy alérgicos, privilegiando una, o las personas que son muy, muy frágiles, quizá un adulto mayor, una casa de reposo, con Alzheimer, con otras enfermedades, mejor, más segura poner la otra, pero esencialmente no hay mayores diferencias entre las dos, aparte de las que mencioné. Súper. Otra pregunta. Lorena Hoyos nos pregunta, yo fui donante de riñón. ¿Podría tener alguna dificultad al colocarme la vacuna? Sí, la verdad es que los grupos, este grupo específico, como el doctor también mencionaba, hay pocas experiencias que uno diga voy a ir a buscar todos los donantes de riñón que se hayan puesto la vacuna. Pero la verdad es que no es un grupo que está ni siquiera mencionado dentro de los grupos que puedan tener alguna contraindicación para vacunarse. Así que si ella conversa con su médico, probablemente le va a decir que sí, que puede vacunarse. Sí, la persona que han donado un riñón, una persona puede vivir muy bien. El riñón que queda en la persona suple la función del riñón que no está, sin ningún problema. De hecho, hay gente que nace con un solo riñón. Entonces esa persona funciona como una persona normal, no debería tener ningún problema con la vacuna. Súper, bueno, y la última pregunta que vamos a alcanzar a hacer en este minuto, yo quisiera seguir haciéndoles miles de preguntas, podríamos estar toda la mañana conversando de este interesante tema, pero bueno, el tiempo es limitado. La última pregunta, el hipotiroidismo y la obesidad, ¿están consideradas como enfermedades crónicas para vacunarse por COVID? Son enfermedades crónicas, efectivamente, Claudia, pero hay que recordar que en este momento los grupos no están siendo divididos por enfermedades crónicas, están siendo divididos por edad. Entonces, si una persona que es hipotiroidía, si es hipertensa, si es diabética, si es obesa, cuando le toque por su grupo de edad vacunarse, sí debe vacunarse. Súper. Bueno, esperamos haber resuelto todas las dudas que tenían. No sé si no alcanzamos a responder todas las preguntas, pero al menos las personas que alcanzaron ustedes a contarle respecto de sus inquietudes, esperamos haber ahí ayudado en eso. Les agradecemos enormemente por su tiempo. Camila, Jaime, sabemos que tienen reuniones, que tienen pacientes entre medio. Así que, con mayor razón, muchísimas gracias por habernos ayudado en esta cruzada en la que estamos. Quiero, Claudia, gracias. Quiero hacer dos comentarios finales. Uno, por favor. Uno es que la gente ha amplificado mucho el tema de la seguridad de las vacunas y se olvida del gran riesgo que tienen todos, particularmente los mayores de 60 años. Si se enferman por coronavirus, el riesgo de caer en el hospital es altísimo. Y de mortalidad también. Por lo tanto, no hay que desproporcionar los riesgos, ¿ya? Riesgos teóricos, hipotéticos versus riesgos reales, ¿ya? Y lo segundo, que la vacunación es un acto de generosidad con uno mismo, con mi familia, con los recursos de salud y con la sociedad, por todos estos motivos que he hablado. Yo creo que una persona que no se quiere vacunar no está pensando en el bien común de todas las personas. Claro. Camila, tú ahí nos ibas a mencionar algo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Súper. Bueno, recordar también a quienes nos están viendo que las respuestas que no alcanzaron a ser comentadas al aire van a ser gestionadas con la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional y luego se las vamos a compartir por correo. Muchísimas gracias. Me despido de ustedes, Camila, Jaime. Y bueno, a quienes nos estuvieron acompañando en esta oportunidad, esperamos que haber resuelto todas las interrogantes y que ustedes, por favor, vayan y vacúnense de acuerdo al calendario entregado por el MINSAL. Acompañen a sus familiares que requieren asistencia y juntos sigamos en esta cruzada de autocuidado.
Antes de despedirme, por supuesto, quiero invitarlos, como siempre, a que mantengan las medidas de precaución. Ya lo decía Jaime Camila, que eso no se debe descuidar, aunque se vacunen, y que partamos por casa con ese cuidado. Usen la mascarilla, la distancia social, física, y el lavado frecuente, por supuesto, de manos. Porque ya saben, juntos nos cuidamos. Hasta pronto.